momentos de la creación. Muchos cristianos están dispuestos a aceptar lo que el Génesis tiene que decir sobre la creación, con una excepción. No quieren aceptar que los seis días son literales, naturales, y aproximadamente días de 24 horas. ¿Sabía usted que hay otras partes importantes de las Escrituras que dependen de que estos seis días sean días literales y normales? En Éxodo 20:11, el Señor dio los 10 mandamientos a Moisés. El Señor explica el principio del sábado en este versículo. La explicación de Dios dice que el hombre trabajará seis días y él descansará el séptimo, porque Dios mismo hizo los cielos y la tierra en seis días y descansó el séptimo. Por lo tanto, él bendijo el séptimo día. Esta verdad se repite en Deuteronomio 5:13. De seguro que ningún cristiano discutiría que los 10 mandamientos son poesía que deben ser tomados figurativamente. El Señor está confirmando aquí que su obra de creación realmente ocupó seis días normales y que descansó el séptimo día normal. Si estos días en realidad fuesen largas épocas, entonces deberíamos trabajar durante seis largas épocas antes de descansar. Podemos tener la seguridad de que esto no es lo que el Señor tenía en mente. Si los 10 mandamientos no deben ser interpretados literalmente debido a esta conexión con la creación, ¿dónde quedamos? Para una copia de este programa, escríbanos a Momentos de la Creación, P.O. Box 839, Foley, Minnesota 56329, Estados Unidos, y solicite la copia número 1157.